y de la mano de Pacotas. De la vuelta. Amigos, amigos, bienvenidos a una nueva misión de Vasco la gente. Hoy, viernes por la noche, con información de último momento sobre la formación de la Academia del Fútbol Nacional. Sorpresas, bombas, euforia de Gustavo Costas. Prepárate para recibir toda la información. Te recomiendo que si vas a apostar, lo hagas por Onexbed, la casa de apuestas más confiable y con las mejores cuotas del mercado. En mi caso, le voy a poner cinco luquitas a Racing en su debut contra Unión de Santa Fe en la Copa de la Liga. La academia del fútbol nacional paga 1.74, por lo que si gano me voy a llevar un total de 8700 pesos. ¡Qué locura, hermano! No dudes en confiar en ellos a la hora de apostar y retirar tu dinero. Regístrate con mi código promocional. Gente, y accede automáticamente a un bono de bienvenida con tu primer depósito de hasta 22000 pesos. Te dejo en la descripción y en el comentario fijado un link para aprovechar esta promoción y empezar a jugar. Recordá que debes hacerlo con responsabilidad y que es solo permitido para mayores de 18 años. Del club más grande de Avellaneda y obviamente el más pasional. Arrancamos con muy buenas noticias porque sobre la hora llegó el transfer que habilita a Germán Conti, jugador proveniente del Lokomotiv de Rusia con... Paso también a préstamo por Colón de Santa Fe, donde desgraciadamente se fue al descenso. Muy buenas novedades para Costas y para el primer marcador central de Metro 93, que gana las dos áreas, como le presentó el técnico, y que estará habilitado para jugar mañana contra el Tatengue desde las 21. En un rato te cuento si Conti estará o no desde arranque. El otro que firmó contrato es... Agustín García Vaso, recordad que a Conti lo pagamos un millón de dólares por el 100% del pase al Locomotiv de Rusia. García Vaso, otro defensor central, en este caso Zurdo y que puede jugar de segundo zaguero o de lateral izquierdo, va a estar disponible para Racing recién en la fecha contra Tigre, porque firmó el contrato, pero el transfer desde Ecuador va a estar arribando a la Argentina seguramente el lunes. Entonces la posibilidad latente de que pueda ser convocado contra el matador de Victoria y ocupar un lugar en el banco de suplentes. Hablamos de un García vaso que llegó a Racing a cambio de 700 mil, 750 mil dólares por el 100% del pase, pero hay que bancarlo al pibe. En la pues, pibe tiene 31 años, pero tiene cara de jovencito, pero digo que hay que apoyarlo porque resignó 100 mil dólares de deuda con Independiente del Valle para poder ponerse la camiseta del famoso primer grande, como dijo él mientras daba la conferencia de prensa. Nuevas noticias también de Agustín Ursi, extremo del Juárez de México que arribará a la Argentina el domingo por la tarde, que el lunes se someterá a la revisión médica y que seguramente entre lunes y martes esté firmando el contrato, no se lo imaginen, no llega para el partido contra Tigre del miércoles, pero sí puede llegar a estar disponible, si es que Costas así lo requiere, para el encuentro del fin de semana contra estudiantes en La Plata. Recordamos y hacemos un back... ¿Cómo sería? Un flashback. O, o recordamos, vamos a decirlo en castellano más fácil, que Racing le pagó un bruto, le pagó al... Juárez de México, 1.800.000 dólares por el 70% de la ficha, préstamo sin cargo y por un año para el jugador surgido de la cantera de Banfield. Y con toda esta información me voy a lo que viniste a buscar. Pero antes, dale hermano, suscribiste gratis que estamos así de los primeros 33.200 suscriptores, una locura como ha crecido el canal. Y te recuerdo que obviamente mañana... Arrancamos la transmisión de la Academia del Fútbol Nacional en vivo desde las 6 de la tarde. Vamos a meter tres horas espectaculares de previa. Espero que me aguante la voz porque va a ser un día de emoción, un día de ansiedad, un día realmente muy adrenalínico. Entonces, aquí en Vasco de la Gente hacemos la transmisión en vivo, por supuesto, del partido entre Racing y Unión en el debut o redebut del Pan Costas. Comenzando su tercera etapa en el club. Y el primer once inicial de Gustavo puede llegar a tener algunas sorpresas. A ver, hagamos un repaso rápidamente de lo que fue ocurriendo. Como primera medida hay que contar que respecto a la temporada anterior, seguramente Racing no tenga demasiadas caras nuevas en la alineación inicial porque hay refuerzos que llegaron un poquito más tarde, hay refuerzos que todavía ni siquiera han firmado contrato, como es el caso de Ursi, o como de Césare, que por supuesto no, no retornó todavía del preolímpico sub-23, entonces, calma, acá no estoy abriendo el paraguas, ni mucho menos toda la confianza para el partido de mañana, pero yo creo que el plantel completo recién lo vamos a tener para la quinta o sexta fecha, cuando retornen del preolímpico Baltasar. Rodríguez, Juan Nardoni y Marco Di Cesare, y además vamos a ir sumando a las caras nuevas que ya contratamos, 11 refuerzos que se van a ir metiendo de a poco en el equipo. Como información, y lo saben, Arias y Sigali serán respetados en su puesto por parte del Pancostas, no consideraba ideal borrarlos de un plumazo y les da la posibilidad de que arranquen de titulares a dos eh, capitanes, referentes que han sido bastante cuestionados por los hinchas de Racing, bah, me, me incluyo, lo, lo he los he cuestionado también. No le quiero correr la cola a la jeringa, pero que van a arrancar de titulares, aunque claro, soplándole en la nuca, Cambeses, a Arias y a Sigali, todos. Conti, cuando vuelva Colombo, Colombo, Rubio, lo que pueda hacer eh, García Vaso también. Bueno, son un montón de centrales que van a competir ahí. Di César, ni hablar. Bueno, veremos qué pasa, pero arrancan Arias y Sigale titular. ¿Qué más tengo aquí anotado como perlita para que ustedes sepan? Eh, como les dije, respecto a los refuerzos, difícilmente haya muchos en el 11 inicial. Por eso me meto de lleno con lo que va a ser el equipo. Arranquemos por las dos grandes dudas que tiene Gustavo Costas y después vamos con el equipo de corrido. Una de ellas, y lo mencionábamos hace un rato, tiene que ver con Germán Conti. A mí lo que me cuentan desde adentro es que si hubiese tenido una semana más de, de entrenamiento y al menos una práctica formal de fútbol, Conti estaría asegurado eh, entre los titulares porque a Costas le fascina esto de la capacidad que tiene Conti para ganar en las dos áreas, pero sobre todo para ponerle eh, un coto a los problemas. Tremendos que sufrió Racing vía pelota parada en la temporada anterior. Costas cree que Conti puede ser la enorme solución a ese tipo de inconvenientes. Lo que ocurre es que Santiago Quirós fue el que sumó minutos durante todos los amistosos de pretemporada. La verdad, que el chico lo ha hecho muy bien. Es zurdo, entonces eso te da facilidad para ubicarlo de segundo zaguero. Conti es diestro, tendría que jugar corrido o jugar Conti 2 y Sigali de 6. Algo que va a terminar de definir el cuerpo técnico. Pero a esta hora, lo más probable, y si me permiten la parte de la opinión, lo más lógico, es que entonces el segundo central sea en esta ocasión Santiago Quiroz. Pues aparte para mí, Quiroz juega bárbaro y merece tener. Una oportunidad. La otra gran duda que tiene Gustavo Costas, forzada esta duda, porque evidentemente Johan Carbonero hace todo lo posible para meterse en el equipo titular. La rompió el otro día en el amistoso contra Lanús. Ha tenido una semana de prácticas espectacular. Se lo ve rápido, desequilibrante en uno contra uno, picante, con gol. Lo ven recontra enchufado. A Johan Steven Carbonero. Lo que pasa, y esto es similar a lo que ocurre con Conti, es que Santiago Solari, durante los partidos amistosos, jugando para el primer equipo, lo hizo muy bien. Por izquierda además te da una mano mucho mayor a la de Carbonero en el retroceso. Y entonces Solari hoy, sobre todo porque Carbonero hace muchísimo tiempo que no juega al fútbol, recordemos que... Se rompieron ligamentos, que después jugó unos minutos apenas y se terminó desgarrando y entonces lo quieren cuidar. A mí me da la sensación de que la lógica, y esto es parte de lo que me contaban en el cuerpo técnico, la lógica, aunque después por ahí a veces el corazón le gana la lógica por verlo a Carbonero tan eh, presto para ser titular, la lógica sería que Solari juegue de entrada contra Unión, que Carbonero sume media hora, ante el conjunto Tatengue y que si sí, el colombiano pueda estar de titular el miércoles contra Tigre cuando juguemos la segunda fecha también en el cilindro mágico. Entonces, aprovecho para darles otra información que, que recibí y que me encanta que ustedes tengan del otro lado. Cuidado porque Costas no va a buscar un equipo de memoria cuando se juegue domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles como es este inicio. De temporada para Racing. ¿Qué quiero marcar con esto? Se van a jugar 6 partidos en 2 semanas. ¿Qué quiero marcar con esto? Que va a haber rotación, que va a aprovechar lo amplio de la plantilla, costas, para siempre tenerlos bien vigorosos, bien fresquitos respecto a lo físico y poder cumplir justamente con su plan de juego que tiene una parte eh, en la que claramente necesitas. Basarte en una presión alta. Y para hacer presión alta y morder al rival en todos los sectores del campo de juego, necesitas un gran estado físico. Por eso va a ir rotando. Por eso y porque puede. Puede Costas. Tiene para armar dos equipos. Así que imagínate tú. Eh, hasta en neutro les hablo. Ahora sí, vamos con el equipo sin más cháchara. A pesar de las dos dudas que tiene Costas y que podrían sorprender al último momento, yo me la voy a jugar. Por el mismo equipo que les di hace 10 días. Si llego a. No digo acertar, porque esto se basa en la información, pero. Si llega a ser de tal manera, una vez que arranque el juego, bueno, me podrán felicitar y si no lo es, me podrán criticar, no hay problema. Acordate, sí, de dejarme tu like, que ¿eh? quiero 1500 me gusta en este videazo. Entonces, Arias, Martirena, Sigali. Quiroz y Gabriel Rojas. En la mitad de la cancha, tres hombres. Jonathan Gómez, Miranda y Almendra y adelante tres delanteros: Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Santiago Solari. Esa es la alineación de mi amado Pan Costa. Qué lindo sería ganar, qué lindo sería venir con la reacción del post partido volviéndome loco con un debut glorioso del Pan Costa que ayer nos hizo emocionar a todos. Y que realmente ha alimentado durante este mes una ilusión que se nos sale por los poros. Mañana intuyo casi 50.000 personas en un estadio rebalsado para recibir a un equipo que se ha reforzado muy bien y que naturalmente es candidato en esta Copa de la Liga. Vamos a la academia todavía mañana desde las 6 de la tarde. La transmisión en vivo de Racing Union. ¿Dónde? Si no, aquí en Vasco la Gente. Chau, chau. Hasta mañana. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.